Evangelio del día domingo 5 de noviembre de 2023. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su Maestro, el Mesías. Aleluya, aleluya, aleluya. Ellos dicen, pero no hacen. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, de los versículos 1 al 12. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre nuestro, porque tú eres nuestra salvación. Te hiciste compañero del hombre al sacarlo del barro de la tierra y dejar en él la huella de tu divinidad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra justicia. Amén. Los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Jesús dedica hoy una fuerte crítica a los escribas y fariseos, los dirigentes de la sociedad. Les tacha de hipocresía. Todo lo que hacen, lo hacen para que los vea la gente. Les gustan los primeros lugares. Les gusta que los llamen maestros. Las filacterias eran unas pequeñas bolsitas atadas con lazos a la frente o al brazo, sobre todo en el momento de la oración. Las franjas o flecos son unas telas cosidas al manto. Ambos elementos tenían un sentido religioso. Las filacterias contenían las palabras principales de la ley como signo de obediencia y fidelidad. Jesús no les reprocha llevar esos elementos, sino hacer de ellos objeto de ostentación. Sobre todo, les reprocha que no cumplen lo que enseñan. Hagan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no hacen lo que dicen. Pone un ejemplo referente a su interpretación exigente y rigurosa de la ley. Lían fardos insoportables a la gente y ellos no mueven un dedo para empujar. Los verdaderos guías del pueblo no tienen que pretender que los llamen maestros o padres o consejeros, porque solo Dios y su enviado, Cristo Jesús, son los auténticos maestros y guías. La consigna final
afecta de lleno a la actuación de un pastor en la comunidad de Jesús. El primero entre ustedes será su servidor. Jesús no critica a los impíos, a los anticlericales, a los de vida licenciosa, sino a algunos de los más piadosos y cumplidores de su época. Algunos fariseos y escribas, tampoco son todos, naturalmente. Lo que Jesús les reprocha es su actitud, poco consecuente con la fe que dicen tener y con lo que enseñan y hacen cumplir a la gente. Dicen y no hacen. Hay un evidente desfase entre su doctrina y su vida. Además, son exigentes con los demás y permisivos consigo mismos. Cristo no solo enseñó, sino que actuó y nos dio ejemplo. Pudo explicar la parábola del buen samaritano o la del buen pastor, porque él era en verdad el buen samaritano y el buen pastor. Pudo explicarnos la lista de las bienaventuranzas, porque él las cumplía primero. Es una advertencia que también a nosotros nos viene bien escucharla, a los que son maestros en la comunidad, los que no se sientan ahora en la cátedra de Moisés, pero sí en la cátedra de Cristo, y en su nombre transmiten a otros la palabra salvadora de Dios. Es un ministerio muy noble, pero que debe ir acompañado del ejemplo personal. Si unos padres cristianos o unos catequistas quieren enseñar a sus hijos o a sus alumnos unos determinados valores como la honradez o la solidaridad, deben ser ellos mismos modelos de esos valores. De un árbol frutal esperamos no solo que parezca hermoso en su ramaje, sino que dé frutos. Nos extrañaría que un médico recomendara no fumar mientras él está fumando a la vista de todos. De igual modo, se entiende el reproche de Jesús a los que Dios ha encomendado la misión de guiar el pueblo por los caminos de salvación y no hacen lo que dicen. Serían como un prestidigitador que hace maravillas con las bolas de colores en sus manos y, acabado el espectáculo, guarda en una bolsa o en un armario las bolitas hasta la próxima. Somos nosotros así con las ideas y con los consejos y los mensajes que transmitimos a los demás. ¿O podría Jesús decirle hoy a nuestros feligreses o alumnos o hijos u oyentes lo que llego a decir de los fariseos? Hagan lo que les enseñan, pero no hagan lo que hacen. Oremos. Que seamos capaces, Señor, por tu gracia, de vivir la coherencia de los que creen y hacen lo mismo, y la transparencia de dejar aflorar en la acción lo que tú nos pones en el interior del corazón. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios que está en los cielos, al único que podemos llamar Padre, y con fe y esperanza, confiémosle nuestras necesidades diciendo todos: escúchanos, Padre de misericordia. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, elegidos para ser los primeros, es decir, los servidores de todos en el amor y la verdad, para que sean dignos discípulos de Cristo. Oremos, escúchanos, Padre de misericordia. Por los jefes de Estado y sus colaboradores, para que Dios Padre dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz. Todos, escúchanos, Padre de misericordia. Por los jóvenes, constructores del futuro de los pueblos, para que encuentren apoyo en la realización de sus ideales nobles y no vean frustradas sus esperanzas. Todos, escúchanos, Padre de misericordia. Por todos nosotros, para que en nuestro actuar como cristianos procuremos servir antes que ser admirados, recordando que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todos, escúchanos, Padre de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.